noche llena de color y alegría fue inaugurado el Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez. Les tenemos todo sobre esta jornada. Con los colores de los trajes típicos del Pacífico, el sabor de las comidas tradicionales, con los acostumbrados pañuelos blancos y el repicar de los tambores y la marimba, se dio inicio a la versión número 21 del Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez. Con ese sabor increíble, con ese sabor marino, con ese sabor tradicional. La mayor expresión pura de nuestros ancestros, es una cosa, no tiene descripción en realidad, es una cosa hermosa. El grupo de danzas del Instituto Popular de Cultura fue el encargado de prender la fiesta con música, color y danza, recreando las labores de las mujeres del Pacífico. Teníamos dentro del montaje a una contadora, a una partera, una contadora de sueños, donde tú podías observar que los que estaban en perfiles estaban mostrando todas las labores que se realizan las mujeres del Pacífico. En la tarima toda una explosión de alegría, mientras los músicos ultimaban detalles para salir al escenario. Muchos de ellos viajaron hasta 18 horas en barco, lanchas, avionetas, buses o chivas para cumplirle la cita al Petronio. Hay desde barco, lancha y avión, ¿cierto? Pero el más complicado es barco, que son como 14 horas para llegar al puerto de Buenaventura, luego venirse en carretera, que son como 3 horas y media hasta la ciudad de Cali. Es un espacio en donde nosotros nos podemos encontrar como artistas, mostrando todo lo que tiene que ver con el Pacífico, con nuestra música, con nuestra herencia ancestral. Otros llegaron desde diferentes rincones del mundo. Este festival es genial, ha sido un festival afro, siempre bueno y no, Cali, súper rico, la gente súper, súper buena, nos ha gustado. Eva Pastora Riascos de Nariño, Julia Estrada del Valle, Zuli Murillo del Chocó e Inés Granjas del Cauca fueron las cantadoras y compositoras homenajeadas en la noche inaugural del Festival Petronio Álvarez, que en esta versión está dedicado a la mujer. Las presentaciones musicales y las exposiciones artesanales y gastronómicas continuarán hasta el próximo domingo 20 de agosto en la Unidad Deportiva Alberto Galindo.